principal es re menor, luego do. Yo le hago en las primeras vueltas sencillito así. Y luego cuando ya empieza a cantar hago. Luego el precoro es fa, sol y re. O sea, perdón, F, G y D. Con sus notas de apoyo, que bueno, es como que más escuchándolo. Luego el coro tiene cuatro vueltas. La segunda y la cuarta son iguales, pero la primera y la tercera son diferentes. En la primera tenemos D, F, C y B bemol. En la segunda tenemos lo mismo, D, F, luego viene C y luego viene G, así. Luego viene entonces la tercera, que es distinta. Que es D, F, A menor y luego B bemol. Y luego la última vuelta es igual a la segunda. Importante que en este caso, por ejemplo, cuando digo C, es en realidad C con el bajo en la tercera y con el de la manito completa así. Estos acordes los usamos muchísimo porque el bajo lo tratamos de afincar bastante acá. Luego viene el primer bridge, bueno, el único bridge, que es menor, fa o F, si bemol o b bemol y luego sol menor o g menor. Importante hacer las melodías. Distorsionado es exactamente igual. Y ya, se acabó. Ya el coro es exactamente el mismo, ya no tiene ninguna otra ciencia. Gracias.